Got no place to lay your head. Got no savings, only debts. The love of your life left you for Natalie. Don't worry, cause soon you will see. C'est la vie. And when you're down, you will be high again, you see. Everything will turn out fine, cause c'est la vie. And in the end, the bottom line is c'est la vie. C'est la vie. Acompañándonos y apoyándonos. Nosotros seguimos aquí en este querido programa Por Amor a Ti. A pie de pantalla te voy a dejar las redes sociales y nuestro canal de YouTube, Por Amor a Ti, Adriana Melo. Allí podés ingresar y podrás ver toda nuestra programación. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy, para nosotros es un placer. Bueno, obviamente que la mayoría de los que están acá son pacientes que confiaron en nosotros para acompañarlos en este proceso. También tenemos una invitada especial que es Goldi, nuestra enfermera que nos acompañó durante muchos años y este año se jubiló. Así que muchas gracias por venir también. Bueno, muchas gracias al director del hospital también, Alejandro Con, por estar acá. Y bueno, le doy la palabra a Germán Stevelin, que es el servicio, es bueno, miembro también de la unidad de linfomas, y bueno, le doy la palabra. No saben lo impresionante que es verlos a todos ustedes aquí. Para nosotros es increíblemente movilizador. Voy a intentar no emocionarme, pero realmente es muy emocionante verlos a todos ustedes y que luzcan tan bien. Así que lo primero que quiero decirles, se lo voy a decir al final de nuevo, pero es muchísimas gracias por estar y muchísimas gracias desde luego por haber confiado en nosotros para su tratamiento. La idea de las jornadas es, obviamente está vinculado al domingo pasado, que fue el Día Mundial del Linfoma, no se podía hacer el domingo. Es concientizar, el tema de concientizar sobre enfermedades es un concepto un tanto confuso, a veces no se entiende bien qué es lo que queremos hacer con eso. En este caso en particular, yo estuve pensando para qué servía concientizar en el caso del linfoma en particular. Así que les voy a dar una pequeña charla que va a estar dirigida a gente que no es médica. Hay muchos de ustedes que son pacientes y médicos. Les pido perdón por hablar de forma tan liviana sobre la patología, pero bueno, el tema es que estemos todos al nivel de lo que voy a explicar. Y al último voy a mostrarles lo que me parece a mí que es la problemática más importante para mostrar hacia afuera, y lo ideal sería que ustedes funcionaran como una suerte de embajadores de esto y hacer hincapié en lo que sí debería mejorar. El sistema linfático es lo que está en verde del slide, que tiene diferentes estaciones.
estaciones que llamamos ganglio linfático o nódulos, cuyo propósito es básicamente contener a las infecciones. Cualquiera ha tenido una infección en una muela y ha visto que el ganglio submaxilar se inflama, duele. Eso es lo que pretende, es que la infección quede en la muela y sus alrededores y no se extienda más allá de la boca. Todos tenemos ganglios en los mismos lugares. A todos se nos palpan ganglios si somos lo suficientemente delgados, si nos acostamos y si nos tocamos las ingles, nos vamos a palpar ganglios. Los ganglios normalmente no deberían tener más de un centímetro en su diámetro menor, y todos tenemos ganglios en los mismos lugares y no podemos tener ganglios donde no hay ganglios. No es que nos van a crecer ganglios en los pies, que como se puede ver allí no hay ganglios, ni tampoco ganglios en las manos, cualquier nódulo en ese sector no es un ganglio, es otra cosa. Los linfomas son, entre comillas, enfermedades malignas de los ganglios. Pero, ¿qué es un linfoma? Hemos estado sentados con ustedes en la primera entrevista, con la mayoría de ustedes, algunos vinieron derivados en segunda línea, etc. Pero la pregunta que inexorablemente surgía es si el linfoma es un cáncer. El término cáncer, desde luego, es un término médico, pero que aplica muy mal para los linfomas. El cáncer tiene un sitio primario de origen, cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de próstata, etc. En el cáncer, eventualmente, si lo tomamos de manera muy incipiente, podemos erradicarlo, incluso curarlo con una cirugía. Los cánceres tienden a comer lo que está alrededor, destruyen las estructuras vecinas. Al tener un sitio primario de origen, todo lo que no es el sitio primario de origen, incluso un ganglio, se denomina metástasis. Está invadido por células originadas en el sitio primario de la enfermedad. Y algunos pacientes, lamentablemente, cuando llegan al oncólogo, porque estos cánceres los tratan los oncólogos, no nosotros los oncohematólogos, cuando llegan a la consulta, algunos pacientes lamentablemente tienen o tantas metástasis o están tan frágiles, etcétera, que quizás solo pueden ser pasibles de tratamiento paliativo. Nada de eso que mencioné aplica a los linfomas. Los linfomas no tienen un sitio primario de origen, yo no puedo saber cuál es el ganglio en el cual comenzaron. Todos tenemos, estaba diciendo que los linfomas no tienen un sitio primario, de manera tal de que yo no puedo decir en qué ganglio empezó el linfoma, y por eso la cirugía no ocupa ningún rol más allá de hacer el diagnóstico mediante la biopsia. Necesitamos la cirugía para hacer el diagnóstico, pero por más que me esmere por limpiar toda la zona de ganglios, no voy a lograr nada desde el punto de vista curativo. Al no haber un sitio primario, no existen las metástasis, así que la extensión de la enfermedad, no le digo que no sea importante, pero es mucho menos relevante que la variante histológica. Los linfomas se producen a partir de células propias del ganglio. No son células extrañas que llegan al ganglio, sino que son la proliferación de las células que todos tenemos en nuestros ganglios. Entonces los ganglios es como si se inflaran, como si fueran globos que se inflan y no invaden las estructuras adyacentes. Pueden llegar a tener más de 10 centímetros, 20 centímetros en los conglomerados ganglionares, pero si responden al tratamiento, todas las estructuras vecinas vuelven a su lugar. Es cierto que los síntomas pueden estar relacionados a la compresión transitoria de las estructuras vecinas. Y por último, y esto es muy importante, y esto es el primer mensaje que me gustaría que lo tuvieran en la cabeza para transmitirlo cuando le preguntan qué tuvieron
que tuvimos, un linfoma, ningún paciente es tan grande, está tan frágil, tiene tanta extensión de la enfermedad como para que no pueda recibir algún tipo de tratamiento para el linfoma. Todos los pacientes con linfoma deberían ser tratados. Bueno, entonces, ¿el linfoma no es una enfermedad maligna? Sí, obviamente sí, porque maligno para los médicos tiene un significado diferente que para la prensa. Maligno significa que todas las células son iguales entre sí, son clonales. Todos nosotros tenemos algún conocido o algún familiar al cual le han extraído una lesión en el cuero cabelludo, más si es una persona mayor, y el patólogo dijo que es un carcinoma vasocelular. Obviamente es una enfermedad maligna, pero el abuelito no va a fallecer de eso. Es maligno porque es clonal, las células son iguales entre sí. En el caso de los linfomas, son enfermedades malignas porque son el mismo tipo de linfocitos. Y ahí llegamos a cuál es la célula que prolifera. Prolifera un tipo de glóbulo blanco que todos tenemos, que se llama linfocito. Está en la sangre, está en la médula ósea, está en los ganglios. En el primer slide no le mostré, pero ven que en Bordeaux está el vaso. El vaso es como si fuera el ganglio más grande que tenemos en el cuerpo. No hay mucha diferencia desde el punto de vista pronóstico ni de extensión si el vaso está comprometido o no está comprometido. Thomas Hodgkin, indirectamente vinculado al hospital, este era un médico británico. Si algún día tienen tiempo para leer la biografía, es realmente impresionante, y no por haber descrito lo que luego iba a ser llamado linfoma de Hodgkin. Este médico londinense estudió en St. Thomas, era, por eso está vestido así, tenía un pañuelo blanco, era cuáquero, y los cuáqueros, no sé si saben, tenían un sentido social muy fuerte. Viajó por todo el mundo, por África, ayudando a la población negra a que tuviera llegada a la salud. En Canadá trabajó muchísimo para que los aborígenes de Canadá tuvieran acceso a la salud de la misma forma que el resto de la población de América del Norte. Fue de los primeros en hacer una asociación anti-tabaco cuando todavía no se había demostrado que producía cáncer de pulmón. A él le parecía que producía algo que era muy malo en los pulmones. Bueno, y entre otras cosas, obviamente, describió la enfermedad que hoy conocemos como linfoma de Hodgkin, en su momento enfermedad de Hodgkin. Cuando yo me recibí se llamaba enfermedad de Hodgkin. Los linfomas se dividen en dos grandes grupos, linfoma de Hodgkin y linfoma de Hodgkin. El Hodgkin, mayoritariamente, algunos de ustedes lo tuvieron, hoy están curados, son enfermedades en la mayoría de personas jóvenes. Tiene su pico de incidencia en la adultez joven, si bien puede aparecer obviamente a otras edades. Todo el resto corresponde a los linfomas no Hodgkin. Los linfomas no Hodgkin pueden aparecer a cualquier edad. Se dividen básicamente en linfomas no Hodgkin B y linfomas no Hodgkin T. De acuerdo a si proliferan los dos linfocitos más importantes que tenemos, el linfocito B o el linfocito T. El linfocito B tiene mucho que ver con la producción de anticuerpos. El linfocito T tiene mucho que ver con la inmunidad celular directamente contra los antígenos dichos, de hecho en la virosis sube, etcétera, en los rechazos de órganos, etcétera. A la derecha, dentro de los linfomas no Hodgkin, tenemos más de 50 variedades que deben ser tratados o no de acuerdo al tipo histológico, donde la extensión de la enfermedad no es tan importante. Así que, segundo concepto, cuando alguien le pregunte si tuvieron un linfoma, si tuvieron linfoma, linfoma de Hodgkin, linfoma no Hodgkin, no es lo mismo decir que tuve un linfoma. Yo, porque la gente escucha y dice, ah, mira, este se curó, qué sé yo, bueno,
¿Cuál es la incidencia de la enfermedad? La incidencia diría que no es una patología infrecuente. Desde luego, la mayoría de la gente va a vivir su vida sin haber tenido un linfoma y en la mayoría no hay carga familiar. Los hijos de los pacientes con linfoma no tienen más riesgo de tener linfoma que el resto de la población. Desde luego no es contagioso, desde luego pueden convivir con cualquiera sin transmitirle enfermedad, no tienen que estudiar a sus hijos por ninguna causa especial para ver si puede tener o no linfoma. Pero mi papá tuvo linfoma, bueno, porque no es tan infrecuente, porque la enfermedad no es tan rara. Es como decir, mi papá tuvo cáncer de pulmón, no, todos sabemos que no es tan infrecuente. ¿Ok? Y casuística. En Argentina, no le voy a pegar a Argentina porque esto es la realidad de la mayoría de los países del mundo, no tenemos data cierta de la incidencia. En realidad todos los sistemas que son mixtos, como el sistema argentino, tienen una muy mala recolección de datos. Solo los países nórdicos o ciertas zonas del mundo, como por ejemplo la Vancouver, que atiende a todos los pacientes en el mismo lugar, o sea, la Canadá del oeste, pueden contarnos cuántos pacientes tienen. Los suecos, en la mayoría de los pacientes, son los que mejor información dan de la incidencia. A la izquierda vemos que Hodgkin linfoma se mantiene estable a lo largo de los años, un poquito menos de 2 nuevos pacientes cada 100.000 habitantes por año. Mientras que los linfomas no Hodgkin van progresivamente creciendo. Y esto es así, es muy obvio para los que hacemos linfoma. Algunas causas son muy evidentes, como obviamente la epidemia de HIV incrementó mucho los linfomas asociados a HIV. Los tratamientos inmunosupresores incrementaron la incidencia de linfomas no Hodgkin. Los trasplantes también, o sea, trasplantes de órganos sólidos, el post-trasplante de órganos sólidos. Pero en lo personal no tengo ninguna duda que ciertas situaciones comunes a todos incrementan sobre todo la incidencia de los linfomas no Hodgkin B. De hecho, hay algunos estudios muy aislados que muestran que países en guerra incrementan el riesgo de linfomas no Hodgkin B. Nosotros, pospandemia, una especie de guerra mundial, estamos viendo muchísimo más linfomas no Hodgkin B que lo que veíamos previamente, y es lo que se muestra en esta curva. Si en Argentina somos más o menos 46 millones, de acuerdo al último censo, con una incidencia de 9 por cada 100.000 habitantes, estamos hablando de aproximadamente 4.000 nuevos casos de linfoma por año. Como dije antes, no es excepcionalmente frecuente, pero tampoco es una enfermedad rara. De hecho, aquí estamos todos los que estamos. ¿Cómo se manifiesta el linfoma? Lo primero que quiero decir es que no anden enviando a sus vecinos porque les crece un nódulo. Tenés un linfoma, anda a ver al hematólogo. Pero si al vecino le crece un nódulo y no va porque le parece que no le duele, que no tiene mucha importancia, sí mándenlo al clínico. Porque el ganglio del linfoma no duele. Normalmente no duele, está ahí desde hace mucho tiempo, es lisito, no parece ser nada, y si uno no tiene un nivel de alarma lo suficientemente alto, en realidad, esto lo tengo de hace un año y no me ha pasado nada, porque algunos linfomas se comportan así de manera indolente. Como la señora de la foto, una de las causas más frecuentes por la cual llegan a nosotros es porque se detectaron un ganglio en la palpación. En el Hospital Británico obviamente atendemos una población especial que probablemente tenga un nivel de alarma un poquito más alto, que está vinculado desde luego a la educación, a mayor educación, mayor nivel de alarma, pero bueno,
esto en la medida que puedan difundirlo, nos hacen de una gran ayuda, porque en los hospitales públicos los pacientes llegan con enfermedades mucho más avanzadas que lo que tiene la señora de las fotos. Y sí, desde luego hay algunos síntomas que sugieren linfoma, sobre todo linfomas agresivos, como el tener fiebre vespertina o nocturna, como el tener transpiración profusa. El término profuso se usa casi exclusivamente para esto, que quiere decir muchísimo, y muchísimo pasado en limpio es, si yo tengo que cambiar las sábanas a la noche porque transpiro en esa magnitud, eso no está bien. Aunque sea verano, nadie tiene que cambiar las sábanas a la noche por lo que transpira, eso es fuertemente sugestivo de alguna enfermedad de este tipo. El picazón puede ser, la pérdida de peso, la verdad es que está entre los síntomas de la lista, pero es muy raro que un paciente llegue por pérdida de peso muy, muy importante. Y desde luego, sobre todo para los chicos jóvenes que están en excelente estado general, y estoy hablando fundamentalmente del linfoma de Hodgkin o una variedad que se llama primario mediastinal, más en mujeres, si tengo una tosecita que está ahí, la tosecita está y no se va, pero estoy en excelente estado general, es una buena razón para consultar al médico, porque eventualmente puede ser compresión de esos globos que se inflan, comprimen, no rompen, pero producen síntomas. ¿Cómo se diagnostica? Siempre lo ideal, y esto también, si el vecino le dijeron que lo mandaron a hacer un pinchazo de un ganglio, en el caso de los linfomas, pinchar solamente el ganglio, no le digo que no puede hacer el diagnóstico, pero no es la situación ideal. Así es el ganglio por dentro, ven que no es un globito que tiene linfocitos en su interior, los linfocitos son aquellos que están en azul, son estructuras bastante más complejas. Si yo pincho un ganglio con una aguja, me voy a llevar una muestra que quizás es representativa, quizás no es representativa, pero no es lo mismo que tener todo el ganglio con la cápsula, con todas las estructuras vasculares, etc. Así que el linfoma hay que sacar todo el ganglio, la punción con trocar es una alternativa para ciertos lugares muy inaccesibles o gente muy mayor, etc. Y debe ser informado por un patólogo especializado en oncohematología. Cerebro no informa cualquiera, ganglio, médula ósea no informa cualquiera. Aquí, sentada en primera fila, hay una patóloga que es especialista en hígado. Si yo tuviera algo en el hígado, iría a que me lo informe Betty Dávila y no otro. Pero probablemente si fuera el cerebro iría otro, ¿no, Betty? Sí. Ay. ¿Cómo se trata? Primero tenemos que determinar la necesidad de tratamiento. Esto es muy importante y también es para la difusión en la comunidad. No se entiende muy bien quién trata. ¿Te trata un oncólogo? ¿Por qué te trata un hematólogo? ¿Por qué te trata un hematólogo el linfoma? En realidad los hematólogos, los oncohematólogos, tratamos todas las enfermedades oncológicas cuyas células se fabrican en la médula ósea. La médula ósea no tiene nada que ver con la médula espinal, que pertenece al sistema nervioso, aquel que se la pincharon a mí dos veces, sabe que obviamente no es la médula espinal, pero el que no se la pincharon piensa que lo que hacemos trasplante de médula, hacemos trasplante de la médula espinal, nada que ver. La médula ósea está en nuestros huesos grandes, la mayoría está en las pelvis óseas, todas las células de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas se fabrican allí.
Las enfermedades malignas provenientes de estas células, como las leucemias agudas, que no tienen nada que ver con los linfomas, o las leucemias crónicas tampoco, o los mielomas múltiples, etc. O los linfomas, que provienen de los linfocitos, lo vemos los oncohematólogos. Los oncólogos no ven esto, así como nosotros no vemos cánceres de mama. ¿Qué hacer con el Hodgkin? El Hodgkin es una situación particular. En la mayoría son chicos jóvenes que deben ser tratados siempre. Acá la observación como alternativa no es una opción. Siempre deben ser tratados. Si uno no lo trata, lamentablemente la enfermedad progresa. Así que siempre debe ser tratado el linfoma de Hodgkin. Si a alguien le dijeron que lo van a esperar, mal. Siempre debe ser tratado, y lo que voy a decir es solamente donde hay consenso en un 100% entre los oncohematólogos, y en esto desde luego que lo hay. Los resultados con el Hodgkin son muy buenos desde que yo me recibí. O sea, siempre nos fue bien con el Hodgkin, pero nos iba bien con tratamientos que dejaban muchas secuelas. Secuelas por la radioterapia fundamentalmente, o a nivel de las gónada o a nivel de los pulmones, etc. La gran mejoría que tuvimos con el Hodgkin fue básicamente mejorar la toxicidad de los tratamientos. Hoy los tratamientos son de los menos tóxicos que existen dentro de la oncología. Hay un montón de mamás, no sé si hay alguna aquí, luego de haber recibido un tratamiento de un linfoma de Hodgkin, lo cual es espectacular para todos ver eso, ¿no? Para quienes, y el otro cambio importante es que del 2011 para acá aparecieron un montón de drogas que llaman drogas blanco, dirigidas específicamente al mecanismo fisiopatológico que desarrolla la enfermedad. No es quimioterapia, no es radioterapia, son específicas contra la enfermedad, entre paréntesis, drogas muy caras, voy a mencionar eso, que han sido una alternativa fantástica para ese porcentaje chico de pacientes que no se curaban con la primera línea terapéutica. Si a esto le sumamos el trasplante de médula ósea, tenemos una excelente opción de curación para la mayoría de los pacientes con linfoma de Hodgkin. Como dije antes, los linfomas no Hodgkin son más de 50 variedades de acuerdo a la clasificación. Y el tratamiento va desde no tratar, no ser más agresivo de lo poco agresivo que es la enfermedad. Los pacientes, muchos, fallecen de viejitos de otras enfermedades que no tienen nada que ver con el linfoma, o sea que solamente los observamos, hasta otros que se internan el mismo día que llegan a la consulta porque son formas muy agresivas. Esto no está vinculado al pronóstico, sino a la necesidad o no de iniciar rápido tratamiento. En todos los linfomas no Hodgkin, los resultados han mejorado década a década, las curvas son muy claras en ese sentido, y aquí también han aparecido progresivamente nuevas drogas blanco dirigidas, trasplantes y algunas terapias celulares muy específicas que ya les voy a mencionar. Y acá llegamos a un punto que es importante que entiendan para hacer fuerza entre todos. Acceso y costo de los tratamientos. En Argentina estábamos muy orgullosos de decir, sobre todo comparado con Europa, repito, con Europa, y con el resto de Latinoamérica, por supuesto, de que nosotros teníamos el mismo acceso a tratamiento que tenía Estados Unidos, y lo teníamos casi a tiempo real. Y esto era producto de dos cosas. Uno era del PMO del 2002, que obligaba a la cobertura universal a todos los pacientes que tuvieran enfermedades oncológicas, HIV, etcétera, y otras enfermedades, y al hecho de que
El ANMAT, que es nuestro ente regulatorio, probablemente conozcan a FDA en Estados Unidos, que es la agencia regulatoria, EMA en Europa. El ANMAT tiene una cosa que es anexo 1, que hace que si el laboratorio que tiene la droga presenta los papeles con los cuales aprobó FDA, por default, o sea, sin pasar por ningún trámite especial, los aprueba con la misma indicación. Eso está vigente aún hoy, esa aprobación es tan rápida como es en Estados Unidos, y vale no solamente para FDA, sino vale para EMA, para Australia, Canadá, etc. O sea que en cuanto a la velocidad de aprobación es casi a tiempo real. Pero lo que ocurrió fue esto. En realidad todo funcionaba perfecto hasta que el tratamiento de las enfermedades oncohematológicas se basaba en quimioterapia. La quimioterapia es súper efectiva, todos la conocen, pero no es específica y básicamente es muy barata comparado con cualquier otro tipo de tratamiento. Los rayos también son tratamientos baratos. En el año 98 aparece un anticuerpo monoclonal. Hola, ¿cómo estás, Marcelo? Marcelo, médico del hospital, sacerdote también. Un gusto verte aquí, che. Y ex paciente curado. Así que, bueno, decía que en el año 98 el rituximab fue una suerte de bisagra para los pacientes con linfoma no Hodgkin B, para bien, desde luego. Y con eso hemos mejorado muchísimo el resultado de los linfomas. Pero desde allí para acá han ido apareciendo nuevas drogas, nuevas drogas. Se aprueban por FDA en promedio 15 nuevas drogas por año para linfomas, drogas específicas, drogas blanco. Estas drogas tienen la particularidad de ser muy efectivas, ser una alternativa excelente para pacientes para los cuales no teníamos alternativa y ser universalmente muy costosas. Y el precio, supóngase que en las ordenadas, abscisa, ordenadas, en las ordenadas que estuviera el precio, vemos que el precio de los tratamientos ha crecido de manera exponencial y esto ha ocurrido en todo el mundo y este es el problema principal que tiene el sistema de salud para cubrir los tratamientos oncohematológicos. No es un problema argentino, es un problema en el mundo que obviamente sufrimos más lo que menos dinero tenemos. Así que, ¿qué sentido tiene que haya un Día Mundial del Linfoma? No está muy Yorkie, ¿no? No. Pero está Yorkie. No, vas a ver qué tiene que ver, ¿no? Cuando yo vine al hospital en el año 88, ellos, el doctor York y la doctora Shande, ya habían hecho el primer trasplante de médula ósea en el hospital británico, que fue el primer trasplante de médula ósea que se hizo en Argentina. Es un hito indudablemente para la institución, para el servicio, es un orgullo para nosotros, lamento que no esté Eduardo. Hasta antes del 86 los pacientes que necesitaban trasplante hacían una vaquita entre todos los vecinos y demás y viajaban la mayoría a Israel porque era más barato y se trasplantaban allá. Desde el año 86 para acá hasta el 2017, yo no conocí de ningún paciente al cual le recomendara viajar a Estados Unidos a tratarse porque allá le iba a ir mejor. La verdad que el discurso para todos era, mire, si usted vive en una ciudad suficientemente grande del interior, vuelva allá, no es necesario que se trate aquí. No es necesario que se vaya a Estados Unidos a tratarse, obviamente acá lo tratamos muy bien, pero lo cierto es que en todos lugares lo van a tratar con lo mismo, porque tenemos los mismos tipos de tratamiento.
En el 2017 se desarrolló una terapia celular que se llama CAR-T. No le voy a dar una clase médica, consiste en algo para lo cual nosotros estamos más que preparados porque hacemos trasplante, que es algo mucho más complejo. Ven el señor de la derecha, quizás les resulta familiar a alguno de ustedes, es un señor conectado a la máquina de aféresis, la misma máquina con la que se dona plaquetas. Esa máquina sirve para recolectar glóbulos rojos, plaquetas, glóbulos blancos, algunos glóbulos blancos puntuales como los linfocitos, por ejemplo, plasma, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos 5 de esas máquinas y las CAR-T consisten en recolectar linfocitos de las personas, ponerlos en una bolsita y enviarlos al laboratorio que originalmente estaban en Estados Unidos, hoy hay algunos en Europa también. Allí los procesan a los linfocitos T, inoculándole un virus, el DNA de un virus, que modifica al linfocito y lo convierte en un autolinfocito asesino de nuestras células malignas, y es particularmente efectivo en linfoma y en una variante de leucemia aguda de los niños, leucemia linfoblástica aguda. Este tratamiento fue revolucionario porque había indudablemente pacientes que no se habían curado con la primera línea, tampoco con el trasplante, para los cuales no teníamos una alternativa curativa, por ahí sí, para correr la curva de sobrevida hacia arriba, pero no lograr la curación, y este tratamiento es curativo. Se aprobó en el año 2017, estamos a 8 años vista, y no es que no lo tengamos porque no lo querramos tener, porque ya saben que por anexo 1 se podría aprobar, sino porque la industria entendió que el hemisferio sur no iba a poder pagar estos tratamientos, quizás, o porque la demanda en el hemisferio norte era muy alta y era creciente. Si les suena familiar con el tema de las vacunas de COVID, es algo bastante similar. Y lo cierto es que han pasado 8 años y nosotros no tenemos acceso a este tipo de tratamiento, ni lo vamos a tener en los próximos 2 años seguro. Afortunadamente, durante todo este tiempo, algunos laboratorios que están acá presentes, como AVI, Roche, han desarrollado otro tipo de tratamientos muy efectivos también, que yo creo que pueden llegar a compensar el gap que tenemos con el hemisferio norte próximamente a aprobarse. Pero, ¿por qué no lo tenemos acá? Porque el precio son $500.000 por tratamiento. Y al ser un tratamiento que lo van a necesitar muchos pacientes, no poquitos, no estamos hablando de tratamientos excepcionales, obviamente no hay ningún sistema de salud privado, la social, incluso probablemente el Estado, que pueda hacerse cargo de todo este tipo de tratamiento. Willy Brandt. Willy Brandt fue un estadista alemán que hace muchos años describió lo que después se llamó la línea de Brandt, que él decía de una manera social, no de una manera como es así, te guste bien o no te guste no, que la latitud 30 norte iba a dividir el mundo rico del mundo pobre. La verdad que se cumple bastante bien, salvo para el caso de Australia, y es exactamente el mapa que corresponde a las CAR-T. En azul, todos esos países tienen CAR-T. En rojo, todos los países no tienen CAR-T, salvo el Einstein de San Pablo y algún otro lugar que, si alguno conoce la institución, entenderá por qué. Entonces, no es un problema de distancia, porque los laboratorios decían, no, ustedes están muy lejos y llegar con las células de un lado al otro, nosotros trasplantamos con células que vienen desde Australia,
La mayoría de los trasplantes que hacemos son con células que vienen desde Alemania, por cierto. Los alemanes todos son donantes de médula ósea. Obviamente el problema está vinculado al costo de los tratamientos. Ergo, tiene que bajar el costo de los tratamientos para los países que podemos pagar menos. En NICE, que es el sistema inglés de salud, ellos acuerdan con los laboratorios que entren las drogas, pero a un precio en el que NICE está de acuerdo y que puede pagar. Creo que deberíamos buscar una solución parecida. Y esta es la explicación. Creo que es el último slide, el anteúltimo. Así que si tiene sentido que haya un Día Mundial del Linfoma, visibiliza la enfermedad, conocer los síntomas y signos, acorta el tiempo al diagnóstico, nos ayuda a saber que no estamos solos, mire todo lo que somos, promueve la investigación y fundamentalmente el acceso al tratamiento, así que la respuesta categóricamente es sí. El servicio somos, faltan algunos para la foto, muchísimas gracias a ustedes fundamentalmente por estar acá y por habernos elegido a Linfomas Argentina, al Hospital Británico. Sin el Hospital Británico sería imposible que la unidad de linfoma trabajara como trabaja, a la industria farmacéutica, al laboratorio AVI en particular, por ayudarnos con el catering, que después vamos a poder degustar. Y nada, eso es todo. Muchas gracias. Por amor a ti, un placer volvernos a reencontrar aquí en el Rincón de los Artistas. Y en esta oportunidad estamos con dos grandes artistas que nos han venido a visitar. Está con nosotros Rosana Laudani. Gracias, Rosana. Un gusto. Gracias. Y con Diego Gross. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Encantado de estar acá en este lugar. Maravilloso. Tan nuestro, ¿no? Tan argentino. Botica del Ángel. Sí, agradecemos aquí las instalaciones donde grabamos el programa. Claro. Y bueno, quiero que nos cuenten un poquito de un tango italiano, esta obra musical fascinante por lo que venimos escuchando, lo que la vimos. Así que cuéntenos un poquito de qué trata, cómo comenzó esto. ¿Cómo comenzó? ¿Tenemos tiempo? ¿Sí? Bueno, es una obra prepandémica. ¿Sí? Es una obra de teatro independiente, la escribimos Diego Bros, acá Rosana Laudani, Héctor Ferreira y Sebastián Pajoni. Es una idea que inició nuestra y después Seba ayudó con todo lo que es la dirección y la dramaturgia. Es un espectáculo musicoteatral con canciones clásicas de Italia, italianas, reversionadas y llevándolas al estilo del tango, ¿no? A la sonoridad tanguera. Es una historia que cuenta la historia de amor entre una ladrona y un detective. Es un thriller de los años 50, transcurre en los años 50, así que es muy muy entretenido, muy entretenido. Qué bueno, la no contemos mucho, así la van a ir a ver, ¿no es cierto? Está ese juego, ¿no? Entre el amor y el deber, a ver qué pasa con esta pareja, ¿no? Que se conocen y está el deber, ¿no? Claro. Porque ella es ladrona, él es detective, pero se enamoran. Y con el amor no se puede. De vuelta atrás, llegó para quedarse. Claro. ¿Qué hacen estos dos? Así que, bueno. ¿Y por qué elegiste hacer una obra así? ¿Qué te llevó a hacer una obra así? Diego, ¿querés contar cómo fue? Sí, primero esas ganas, ¿no?, que tiene el actor de hacer, ¿no?, de subirse a un escenario y contar algo. Sí. Entonces empezó un poquito por ahí. Después, bueno, cuando nos juntábamos, hacemos reuniones,
después de salir del teatro, ¿no? Después estábamos trabajando en Lord, sí. La obra de Pepe Cibrián. ¡Wow! Sí. Así que bueno, después nos juntábamos y hoja en blanco y bueno, a ver. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué queremos? ¿Ustedes son italianos? No, no. ¿Descendiente italiano? No. No. Descendiente italiano. Bueno, mi sí, nono, sí, italiano, sí. Mi abuelo materno. Él vino a Italia a los 11 añitos, muy chiquito, y ahí tocaba el acordeón, él tocaba sus valsecitos ahí, y a mí me encantaba. Yo de Antonino, uh-huh. Así se llamaba mi abuelo, Antonino me conectó con la música. O sea, él, no tenía mucho vínculo yo con él, porque hablaba poco, era un tipo de poco hablar, pero creo que me contagió eso de la música. Sí. Y esa fue la elección de los temas, ¿no? Decía, bueno, vamos a cantar. Sí. Entonces, bueno, empezamos a ver qué temas había, en nuestro haber, lo que nos gustaba, y aparecieron muchos temas del italiano. Entonces, bueno, dijimos, bueno, vamos por ahí, vayamos al italiano. Yeah. Y a mí lo que me pasa en el italiano es que me recuerda a mi infancia el italiano, porque donde yo vivía había mucha familia italiana. Sí. Entonces ese cantito que tiene los te vino italianos, a la mente, claro, haciendo claro. Y me resulta tan cotidiano cantar en italiano que para mí es un placer. Qué nos bien. Da mucho bueno, placer. Bueno, nos pasa mucho. Bueno, yo soy hija, ¿no? Italiana. Claro, claro, italiana. Bueno, sí. De Vicenza. Claro. Bueno, yo creo que eso tiene también de encantador este espectáculo, porque muchas personas vienen, ay, estoy estudiando italiano, la voy a traer a mi mamá, porque la voy a traer a mi prima, porque está con toda la ciudadanía y está aprendiendo italiano, le va a gustar, o tenemos raíces. Digo, está en parte nuestra. Aparte, les pregunté si eran italianos, porque tienen esa energía. Tenemos, y sí. Esa potencia que es como que bueno, la tenemos en la sangre. La tenemos en la sangre. Entonces sí. Apareció así el espectáculo. Qué bueno. Sí, y lo fueron ensayando, lo fueron armando entre ustedes. Claro, yo cuando teníamos el armado de los temas que íbamos a cantar, la historia que contar. Ahí ya entró Sebas Pajoni, que acomodó para la historia. Para... Qué bueno. Escribió como la dramaturgia. Escuchamos muchas canciones. Elegimos muchos clásicos italianos. Io vivrò senza te, Il mondo, canciones que conocemos, que tenemos. Que ya las ahí, tienen que... ahí. Sí. Entonces... No, digo que están en el popular. Digamos, hay muchos artistas, incluso argentinos, que en esa época traducían estas canciones al castellano y las traían a Argentina, ¿no? Entonces son escuchadas. Si no las tenés escuchadas en italiano, las tenés seguramente escuchadas en castellano. Y entonces traer este recuerdo en esta sonoridad italiana con el sonido del tango, de un bandoneón, un piano. Es un espectáculo que tiene músicos en vivo. Que puesta en escena, ¿no? Porque hay que... armar, sí, con músicos en vivo, dirección musical de Hugo Hoffman, que es un pianista. Yo he visto tanqueo. Que hay cantidad de artistas, sí. Que participan. Somos muchos. Armamos sí, finalmente sí. Un lindo equipo. Un lindo equipo, sí, eso es importante, ¿no? Por eso. Cuando el equipo patea para el mismo lado, digamos. Y tuvimos tiempo de armarlo porque en la pandemia, antes de la pandemia, ves qué buenas que salen cosas, salieron cosas buenas. Sí, teníamos el espectáculo. ¿Ustedes eran, vos fuiste, sos actriz, cantante, qué hacían anteriormente a esto? Sí, trabajamos en teatro musical. Siempre teatro musical, yo hice... también canto tango en una casa de tango donde hacen cena shows. No voy a dar los nombres. Sí, por favor, no hay ningún problema. Canto el Esquino Meromanzi. Bueno, después tengo... decinos qué días cantas. Buenísimo. Tengo mi experiencia también fuera del ámbito del teatro musical, pero también tuve mi experiencia en teatro musical. Ahí nos conocimos con Diego. Y bueno, Diego es una parte del teatro. Y he trabajado, sí, mucho musicales, Bella y Bestia, Miserables, El beso de la mujer araña, El beso de la mujer araña, ¿no? Con Aníbal Silveira, claro. Bueno, un amigo, Aníbal Silveira, le hicimos nota desde allá, enorme, de Los Ángeles. Claro, allá. Sí. Así que mucho. Qué lindo. Sí. Aparte, saben que se les nota. Se les nota el teatro, se les nota la música, la pasión. Sí, bueno, se ve todo ahí en juego. Sí. E irradian todo eso. Es una alegría. ¿Cuánta falta hace en estos momentos gente así que haga este tipo de espectáculos?
Gracias. Sí, pero es un país que da mucho teatro, ¿eh? Hay que tener paciencia, mucho... Paciencia. Sí. Paciencia, sí, sí. Y armarse un equipo de gente, claro, que esté apasionada, que le que tenga guste, ganas, que tenga ganas de hacer, ¿no?, esto más allá del dinero, de la remuneración, digamos, porque así se generó esto, con una idea de tres loquitos sentados después de hacer una función en un teatro, decir, ¿qué tenemos ganas de contar? Qué bueno, ¿no? Y qué armar bueno así el equipo y bueno, y está siendo mucho fruto, muy gratificante. Es la segunda temporada. Estrenamos el 8 de septiembre del año pasado, uh-huh, y estuvimos hasta diciembre en el Café La Humedad. Y ahora volvemos al mismo lugar, al mismo espacio. Un lugar cálido también, Café La Humedad. Sí, da para hacer esto. Muy lindo, muy cálido. Quiero que les diga a los televidentes, días, horarios, dónde pueden conseguir la entrada. Igualmente a pie de pantalla va a salir todas estas datas. Buenísimo. Bueno, Un Tango Italiano va los jueves a las 20:30 horas, Café La Humedad. Las entradas por www.cafelahumedad.com y ahí los va a derivar donde... Buscan Un Tango Italiano, clic y ahí compran, claro, la localidad. Exacto. Perfecto. Y ahora coméntenos qué hacen individualmente, así también lo... Muchísimas gracias. Bueno, yo los sábados estoy en un espectáculo que escribí yo que se llama Gómez Brothers, también con cinco músicos en escena, con Nicolás Armengol, de compañero, también por los años 40 me fui. Wow. Esta vez. Bien, ¿y en dónde la están dando? En El Extranjero, Teatro El Extranjero. Sábado 22:30 horas. ¿También por alternativa teatral? Por alternativa a las entradas, sí, sí. Perfecto. Qué hermoso. ¿Querés dar tu arroba en Instagram? Arroba Juan Diego Bros. Belarga de Rigo, Juan Diego Bros. Perfecto, va a salir aquí. Sí. Gracias. Rosana. Y yo estoy cantando en la esquina Meromanzi, también antes de pandemia. Estoy todas las noches, excepto martes y domingos. De todas maneras, si quieren ir, está Laura del Río, ahí una cantoraza tanguera también, cubriendo esos días que yo no estoy. ¿Días bueno, que estás vos cuando? Todos los días, día menos martes, ahora jueves, porque estoy con Un Tango Italiano, y domingos. Así que bueno, el resto de los días, cuando quieran venir. Y ahí estoy, también doy clases de canto. Mi arroba en Instagram es... @ Rosana Laudani. Así perfecto, que, chicos, bueno, un placer realmente. A vos por el placer, pero hay una sorpresa inmensa que nos van a cantar. Yo me voy a ir, ahora van a ir al escenario y nos van a cantar. Pero antes, los dos, cada uno de ustedes a la cámara, quiero que les deje un mensaje a todos los televidentes desde su corazón y desde el teatro. Ay, qué linda. Bien. A ver. Invitándolos y lo que te surja del corazón. Bueno, queridos oyentes, no, queridos televidentes, desde este lugar maravilloso que habla del tango, que habla de nuestra historia y de nosotros como pueblo, amadores del tango, quiero invitarlos y agradecer a Adriana, por supuesto, por este espacio e invitarles a que vengan a compartir con nosotros este disfrute total que se llama Un Tango Italiano. Es una obra que hicimos con mucho amor, que habla de nuestras raíces y que habla de nuestro tango, así que será un placer tenerlos allí. Y no se olviden de avisarnos y les damos un abrazo. Qué lindo, Diego. Bueno, yo de corazón agradezco este espacio. Por amor a ti se llama el programa. Por amor a ti, agradezco mucho, televidentes. Apoyemos al teatro independiente, que estamos pasando momentos. Entonces, con su apoyo nos van a dar mucha alegría. Y bueno, y alegría a todos nuestros artistas, digamos, que estamos con esta profesión que tanto amamos, ¿no? Y queremos seguir adelante, por supuesto. Así que bueno, todo el apoyo de acá desde corazón. Gracias. A este espacio. Bueno, sale Mar del Plata, ¿no? Saludos a Mar del Plata. Sí, ojalá que vayamos allá, lindo, a Mar del Plata. Sí, claro. Y a disfrutar. No quiero dejar de nombrar a Melina González, nuestra productora ejecutiva, también que lleva este espectáculo adelante junto con Sebastián Pajoni, y el vestuario impecable y maravilloso de Héctor Ferreira. Sí, es un viaje en el tiempo, ahora, no se lo pueden perder. Gracias. Gracias. Por amor a ti, por amor a ti, por amor a ti, música, por amor a ti. A Vergara León, el amor. Este lugar que sí, dejó, ¿no?
Gracias. El amor que siempre nos salva y que siempre. La verdad que alegraron la tarde. Un placer, realmente. Gracias, Ariana. No te muevas de allí que ya los vamos a escuchar y nosotros continuamos, como siempre, aquí en Por Amor a Ti. Che non si muore per amore. E se ritorni nella mente. È una gran bella verità. Basta pensare che non ci sia. Perciò dolcissimo mio amore. Che sto soffrendo inutilmente. Ecco quello. Perché so. Quello che. Io so. Da domani. Io so. Mi accadrà. E non tornerai. Io vivrò senza te, anche se ancora non so come io vivrò senza te. Se nos ha acabado el tiempo, hasta la próxima semana, como siempre, aquí en Por Amor a Ti.